Lamentables noticias se presentaban en el mundo deportivo hace unos momentos. El portal de noticias TMZ y otros medios estadounidenses confirmaron la muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en Calabasas, California. En esta aeronave iban al menos otras tres personas. El alguacil del condado de Los Ángeles confirmó este percance. Bryant tenía 41 años y fue 5 veces campeón de la NBA con los Lakers de Los Ángeles, portando el número 24. Estas son imágenes desde California de los servicios de emergencia y se observa la zona donde se desplomó este helicóptero. Le tendremos más información en unos momentos. Kobe Bryant es el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Bryant es el jugador que más veces fue elegido en el mejor quinteto de la temporada con 11 selecciones. Bryant viajaba con al menos otras 4 personas en este helicóptero privado cuando este se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en las llamas. Personal de emergencias acudió al lugar de este siniestro y se confirmó que no hay sobrevivientes. Bueno, estas son las imágenes de lo que pasaba hace algunos momentos. Este jugador, Kobe Bryant, que durante 20 temporadas jugó con los Lakers con esta casaca número 24 desde 1996 hasta el año 2016, oriundo de Pensilvania. Tiene 4 hijos, de los cuales pues estaremos seguramente dándole pues estas versiones, estos testimonios, qué es lo que está pasando, a dónde se dirigía el exjugador de la NBA. Y también mencionar Kobe Bryant, exjugador de la NBA, también hijo de un jugador, Joe Bryant, oriundo de Pensilvania, 1.98 de altura y también uno de los grandes jugadores de los Lakers, donde ahí permaneció siempre con el número 24 en toda su permanencia en este equipo de la NBA. Estas imágenes las estamos viendo a través de los distintos portales estadounidenses, imágenes de este portal del espectáculo y también de noticias TMZ, que reporta la muerte de Kobe Bryant, esto al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en Calabasas, California, en esta aeronave. Bueno, al menos otras 3 personas, el alguacil del condado de Los Ángeles confirmó este percance. Bryant fallece de 41 años de edad y fue 5 veces campeón de la NBA con los Lakers de Los Ángeles. Estas son imágenes desde California de los servicios de emergencia, donde bueno, podemos observar la zona donde se desplomó este helicóptero y le tendremos más información en unos momentos, así lo mencionen las autoridades de aquel país. Kobe Bryant es el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, superado por LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Y Bryant es el jugador que más veces fue elegido en el mejor quinteto de la temporada con 11 selecciones. Bryant viajaba con al menos otras 4 personas en este helicóptero privado cuando este se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en las llamas. Personal de emergencias acudió al lugar de este siniestro y se confirmó que pues no había supervivientes. Ahí vemos las imágenes de los elementos de emergencia, de salud, de rescate, apagando ya las llamas de este helicóptero, le mencionaba, privado, donde pues se reporta la muerte de Kobe Bryant, exjugador de los Lakers.